कालो न जानाति तव जननम् कालो न जानाति तव समापनम् दृष्टो मया तव महाकारः योगेश्वर काल योगेश्वर काल नमस्कारम नमस्कार नमस्कार मत गुरु पूर्णिमा Ya todos ustedes saben que esta es la primera luna llena después del solsticio de verano. Es significativa porque esto se llama sadhana pada. Cuando la sadhana da mayores frutos, haciendo uso de esto, de la relación con el sol, el cambio al viaje hacia el sur estos seis meses, que se conocen como Dakshinayana. Adiyogi, él mismo, se miró hacia el sur en este día y vio qué tan significativo es el rol del sol en nuestras vidas. Todo lo que conocemos como vida, desde un organismo microscópico hasta hormigas, insectos, pájaros, animales, plantas y seres humanos y el planeta mismo. La energía esencial es el sol, es energía solar. Todos somos... El mismo calor en nuestro cuerpo viene del sol. El mismo calor del cuerpo viene del sol. Para ser el maestro del destino de uno, siempre es una aspiración en cada ser humano, incluso en otras criaturas. Ellas les gustaría encargarse de sus vidas. Bueno, no tienen las facultades ni los medios para hacerlo, pero un ser humano ha venido con las facultades necesarias y el entendimiento necesario y conciencia para llevar el destino de uno mismo en sus manos. Al tomar el destino en tus manos, lo que esencialmente significa vas a donde tú quieres ir, eso significa que tú decides el destino. Si tú quieres decidir el destino desde donde sea que estés, un lugar lejano, lo primero es, tu vehículo debe ser cargado, debe haber suficiente combustible. Hay otros aspectos, pero lo más importante es que tengas el combustible necesario. Solo velo en tu vida. Esta mañana te levantaste. Si estabas rebosando de energía y tenías muchas aspiraciones. Uh, algo llegó. Algunas personas, no debo de hablar de esto, tiempos de virus, pero cualquier... Dolencia que los seres humanos estamos sufriendo se han ido, al menos en el enfoque de otras personas, solo el virus. Pero incluso si solo tienes un poco de temperatura o un dolor de cabeza o si por alguna razón tus energías están bajas, en este día obviamente no estás haciendo grandes cosas porque lo más fundamental es para siquiera tener el proceso mental para siquiera tener una aspiración, para nutrirla, lo primero es, tienes que tener combustible. Si no hay gasolina en tu tanque, no estás planeando ir a ningún lado. Tú eres el tipo que disfrutará el estacionamiento. Así que lo primero que debes, lo primero es crear sustancial energía rebosando, rebosando en el sistema. Un yogi siguiendo los ciclos del sol. Es una parte muy importante del yoga, porque a menos que tengas un sentido de energía rebosante dentro de ti, no planearás un viaje largo, no trazarás el curso de tu propio destino. Está bien si de alguna manera sobrevives, pero la mayoría de la gente, si llegan a algunos problemas y lo resuelven, piensa que está bien. Si vives en un estacionamiento en tu carro, generalmente no tienes accidentes. Te estoy diciendo que hay maneras seguras de vivir. Generalmente no tienes accidentes, es muy seguro. Bueno, te pueden robar. Eso siempre está ahí, pero a menos no destruiste tu carro. Eso solo puede suceder si manejas. Eso solo puede suceder si manejas mucho. Eso es Estás haciendo un viaje de larga distancia. Así que los viajes de larga distancia, esto no necesariamente significa un desastre, no. Un viaje de larga distancia significa, tú tienes una aspiración de hacer tu propio destino, hacer tu propio destino, ah, aunque hay varios aspectos sobre él. Lo más importante es la energía, energía sustancial en el sistema. Si tomas cualquier cosa en el mundo, también el trabajo externo, lo primero es, te despertaste como un impulso de energía. De lo contrario, no quieres bañarte. Y mientras tus energías receden, te volverás terriblemente centrado sobre ti mismo. En un cierto día cuando tienes mucha energía rebosante, ves a todos. Otro día cuando estás bajo, no te interesa si alguien vive o muere. Lo único que te interesa es este. Así que falta de energía o naturalmente significa un terrible sentido de egoísmo. Hay todo un mundo diciendo yo, lo mío. Todo el tiempo. Simplemente porque cuando se levantan en la mañana no están rebosando. ¿Por qué no están rebosando? Hay muchas razones. Una cosa es, se ha vuelto una moda de estar despierto hasta muy tarde en la noche. Muchos de ellos se han vuelto criaturas nocturnas. Otra cosa es, hay flujo excesivo de alcohol y otros intoxicantes. Una vez que tocas estas cosas, tus energías cuando te levantas en la mañana son muy bajas. Una vez que están muy bajas, estás tú, yo y lo mío. Eso es todo. No puedes pensar en el bienestar de nadie más. Te volverás más y más egoísta porque tus energías están bajas. Esta es la economía de la energía. No tienes la energía para atender a todos. Así que solo te encargas de esto. Esta es la vida primaria en tu experiencia. Si yo solo me encargo de este, esto es suficientemente bueno. Así que este hombre terrible, el gurú, viene. No quieres levantarte en la mañana. Él te levanta a las seis de la mañana y te hace todas estas cosas que no son placenteras. Eh, volteándote, doblándote. Antes de esto estabas muy bien, estabas durmiendo hasta las nueve. Ahora, cuatro y media de la mañana, algunos se están volviendo locos. Esto sucede en el ashram, creo, en el centro de yoga. Estas personas, muchas se despiertan a las tres porque ellos quieren alcanzar el Brahma Muhurta a las 3.40 am. Quieren alcanzar los primeros rayos de luz antes de que toque el pasto. Lo tienes para un yogi esto es muy importante los primeros rayos de sol caigan sobre mí no sobre el pasto no sobre un gusano no sobre un insecto debe caer sobre mí esto es muy importante para un yogi porque él entiende el valor de saber que sabemos somos esencialmente energía solar que también integramos esta energía determinará qué tan energéticamente vivimos, cuánta energía tenemos, decidirá qué tan magnánimos somos con nuestra vida. Porque si no tienes energía de reserva, solo puedes pensar en esta vida, en mantener esto. Esto mismo es una lucha para muchas personas. Una cosa es cuando te vuelves MMM. Creo que MM es algo que te gusta. Muchos de ustedes son bebés, pero yo estoy hablando de MMM. Yo, yo y yo mismo, la gente así. Una vez que te vuelves así, verás, tu mente se volverá innecesariamente volteada. Hay energía, hay evidencia científica para mostrar que una mente sobreactiva usa el 20% de la energía generada en el sistema, este gran cuerpo. Hay dos, hay dos libras de cerebro, consume 20% de la energía. Nuestro cuerpo, esto está desproporcionado, simplemente porque la mente sigue andando. Entre más mental te vuelves, más consume energía sin parar. Ahora, claro, la locura en línea de estar. <laughs> bueno, eso te mantiene andando porque no estás recibiendo la vida. Estás confundiendo la energía, la información y la data, la data por la vida. La gente dice esto sobre todos, particularmente cuando se trata de cosas políticas. Hay ciertas personas hablando como si fueran expertos, hay un set de personas, un segmento de muchas personas que hablan como si fueran doctores. Y a mí me sorprende la gente alrededor de mí hablando de todo tipo de cosas. ¿Eres un doctor? No, no. Lo vi en internet. Bueno, este doctor estúpido tomó, le tomó 9, 11 años volverse doctor. Tú. Lo hiciste en el Internet. Mi única esperanza es que nadie venga contigo, porque este tipo de doctores son un desastre. Desafortunadamente, tú estás bajo esto todo el tiempo y es un desastre, claramente. Debes estar bien informado de tu salud o de tu salud. El Internet solo puede informarte sobre tu enfermedad. La salud se encuentra aquí. Se genera aquí. Tienes que ver hacia adentro para saber cómo generar la salud. Si quieres volverte un experto en las enfermedades mentales, bueno, puedes ir a informarte sin saber los, los fundamentos. Sabes tanto, sobre todo. Si sabes mucho de la salud, sabrás, serás saludable. Si sabes mucho de las enfermedades, eso serás, y desafortunadamente es así. Así que, usar la energía solar, queremos absorber, organizar y guardar la más energía que podamos. Así que la sadhana está ahí. Varias herramientas, las crías que estás haciendo en algún nivel, se tratan de incrementar tu capacidad. Eso significa que puedes cargar, que puedes ir sin una recarga. Bueno, hay muchos tipos de formas. Hay formas que están haciendo ping, ping, ping para todo lo que está sucediendo. Esos teléfonos los cargamos tres veces al día. Hay algunos teléfonos que están diseñados de tal manera que solo hará lo que quieres que haga de esa manera. Solo lo cargas una vez al día. Hay otros teléfonos que usualmente se refieren como teléfonos tontos que solo reciben llamadas y mensajes. Eso incluso lo puedes cargar cada dos o tres días. Como ven, ustedes que están haciendo sana, si estás haciendo, no solo en Gurupurima, digo, si lo haces todos los días, si lo estás haciendo todos los días, bueno, lentamente notarás que la comida que necesitas es menos. Eso significa que te estás cargando cada vez menos. Menos carga significa menos cosas que procesar, más vida que vivir, muchas cosas. Básicamente, tu tiempo de descanso, de mantenimiento, está bajando. Esto es muy importante, porque solo si estás cargado a un cierto nivel, todas las, cosas, todas las demás cosas sucederán. Entonces viene el gurú. Hay muchas maneras de verlo, muchas maneras de hacer uso de él. Porque estás en el siglo XX. Déjame decirte, déjame hablar tu lenguaje, porque siempre se trata de cómo hacer uso de todo. Esta es nuestra idea de la ciencia. Es cómo usar todo en el universo para nosotros. Bueno, incluso hemos aprendido a usar... Un átomo invisible, lo podemos romper, fusionarlo, podemos hacer una bomba, pero aún así no sabemos cómo matar a un virus. Así que esto no es para burlarnos de la ciencia, esto es para ver cómo estamos abordando la ciencia, porque estamos viendo la ciencia como utilitaria, no la estamos viendo como una mejoría de nuestro saber. Estamos viendo cómo usarla, cómo usarla. Lo que sea que lo veas es lo que quieres usar. Hemos aprendido a usar un átomo o los microorganismos, todo. Una vez que empiezas a ver cómo usar la vida, entonces todo lo que sucede es, te cansarás. Así que el gurú es una herramienta. Tienes que aprender cómo usarlo. Hola, ¿me escuchaste? ¿Cómo usarlo? Porque si él no sirve, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve un gurú o un dios o algo? Si no te sirve. Así que cómo usarlo es importante. El siglo XXI. Así que hay muchas maneras. En la que lo puedes usar. Una es, puedes usarlo como inspiración. Estos días, tantas personas han empezado a venir conmigo cuando viajo. Me dicen, Sadguru, soy tu mayor fan. Les digo, oh, ayer creo que encontré al mayor fan. Tú debes ser el segundo. No, no, Sadguru, yo soy. Ah, ok yo siempre pensé que los fanáticos deberían... cuando se me acercan está bien. así que estas personas me están usando como inspiración. bueno, diariamente verán algún video, cinco o diez minutos, se inspirarán en la mañana y luego hacia abajo, hacia la tarde. se inspirarán por diez minutos y bajarán al minuto once. Así que cada día necesitas inspiración. ¿Qué significa? Cada día vas arriba y abajo, arriba y abajo. Una vez que estás inspirado, ¿eh? la inspiración también significa que estás lleno. Una vez que estás lleno, debe volar, pero no. La inspiración diaria significa que tienes demasiados links. Todos los días te inspiras, todos los días bajas y mañana te vuelves a inspirar. Así que algunas personas usan a su gurú como una inspiración. Ellos también están buscando, ¿sabes? Algo. Algo les debes decir o hacer que no pueden hacer o que no pueden pensar. Entonces se inspiran en la mañana y por la noche abajo. El próximo segmento de personas, esto es, particularmente en el sur de la India, en ciertas organizaciones, se ha vuelto una manera muy común de referirse a la gente en algún sentido. Muchas veces a mí me presentan así. Alguien dice, él es mi amigo, filósofo y yeah, guía. Y mis ojos hacen así. ¿Cuándo me volví tu amigo, tu filósofo? Y cuando te guíe. Pero ellos creen que eso es algo grandioso. Mira, si encuentras un amigo, ¿qué tipo de amigo encontrarás? Siempre buscarás un amigo que esté de acuerdo contigo, que apoye tu ignorancia de todas las maneras. Ese es tu amigo. Si eres un fumador, necesitas un fumador. Si eres un bebedor, alguien que beba. Si eres un meditador, alguien que medite. Alguien que apoye tus tonterías es tu amigo. Si todos los días él destruye tus tonterías, se acabó tu amistad con él. Así que yo, un amigo, porque este es mi trabajo de tiempo completo, destruir tus tonterías, destruir tus tonterías, inicialmente cuando estás dispuesto. A después de un tiempo, incluso cuando no estás dispuesto. ¿Filósofo? Definitivamente no. Porque lo que un gurú hace no es una enseñanza, no es una filosofía, no es una ideología, no es ni siquiera un consejo, es una cierta transmisión. ¿Tienes la antena o no? Así que te enseñamos Sadhana para que lentamente hicieras una antena para percibir. Si no tienes percepción, estás escuchando las palabras y haciendo tu propia filosofía. Quiero que sepas claramente, es tu filosofía, porque yo no tengo ninguna, definitivamente, nada de filosofía. Un guía. Bueno, hay ciertas personas que cada vez que quieren tomar decisiones, vienen y, oh, ya consultaron a su abogado y ya sabes, a todos. Una consulta final quieren, porque después de todo es una consulta gratis con Sadhguru. Así que quieren consultar. Sadhguru puedo... De cualquier modo, si les digo, ok, haz esto. Bueno, al menos el 90% harán y harán parte de eso. Y parte de eso le dirán a su abogado y a alguien más. Así que la guía usualmente no doy. Ellos vienen por una consulta y yo los confundo y los regreso. Porque una persona mal guiada no debe pensar que está guiada. Cosas pequeñas, sí, pero con la vida. No hay guía. Quiero que sepas, quiero que entiendas esto. Esto es autoguiado. Esto no necesita una guía. Esto necesita mejoría. Si es guiado, ¿irá aquí o allá? No irá a su destino último. Así que un amigo, un filósofo guía, y me presentan así, yo me estremezco. Porque esto es en un lugar público. Hoy es grupúrima. Puedo decir lo que yo quiera. Es media. Porque estos días así sucede. Pero lo voy a cambiar en el próximo, los próximos años. Tal vez el virus me haga cambiar un poco más rápido. Los últimos años, particularmente en los últimos siete, ocho años. He estado analizado como si fuera un líder político o una figura política pública. Lo que digo lo ven desde el contexto en lo que está sucediendo hoy en el mundo o en la nación. O está haciendo un comentario tal vez sobre el, el sector privado o el presidente de este país o el otro. No, no estoy interesado en hacer comentarios en los eventos de hoy, a menos que lleguen directamente a mí. Esto es muy importante, que tú no entiendes, que no malentiendas todo lo que se hace en el contexto de la realidad actual. Ah, esas situaciones sucederán, como ves lo que era ayer, un gran anuncio en tu periódico. Después de tres días no significa nada. Así que no estoy hablando de esas cosas. A veces las usamos, puede que las usemos como tecnología, pero no estamos hablando de esas cosas. Pero por las redes sociales, la gente piensa, la gente nos está viendo como si fuéramos, como si estuviéramos haciendo declaraciones profundas o nos ven. ¿Cómo los llamas? Estas personas que están en Twitter y así, desafortunadamente, un cierto número de personas o un cierto porcentaje en Twitter piensan, solo porque tienen un cerebro de pájaro, tienen el derecho de tuitear. No, no, también tienen que tener alas. Si tienes un cerebro de pájaro, debes de tener alas para volar. Si no deberías tuitear pero están tuiteando sin fin sobre cualquier cosa en el universo, está bien, es una libertad que acaban de encontrar porque la manera en la que funcionan sus mentes, si hablan, ni siquiera su familia los escuchará, así que lo único que pueden hacer es poner ahí, poner ahí sus mensajes en las redes sociales. Bueno, Sadhguru, estás, estás golpeando a todos. No, yo no estoy golpeando a nadie. Hoy no es un día así. Solo te estoy diciendo si estamos hablando de yo ser una herramienta. Si solo me usas como una herramienta efectiva. Así que la inspiración, ok. Pero si continúas inspirado, todos los días necesitas inspiración. Esto es simplemente porque no hay suficiente energía para mantener. Un amigo filosofo guía es en eso el camino. El próximo camino, que es una, una manera significativa, lo usas como una puerta, quieres atravesarlo. Si quieres atravesar una puerta, debes ser un poco más pequeño que la puerta, lo contrario no cabrás. Esta es la naturaleza de la puerta. No es mi. no es que te lo exija. Pero debe ser más pequeño que la puerta. De lo contrario, te atoras en la puerta, y esto no es algo grandioso. ¿Esto le está sucediendo a algunas personas que se atoran en la puerta y creen, se están quejando? ¿Por qué no pueden hacer la puerta más grande? Bueno, si hago la puerta más grande, Grande, tal vez te atures. Ahora me dicen que el 30% de la población del planeta es obesa. Así que siempre hay una posibilidad de que si incremento el tamaño de la puerta, tú también te volverás más grande y aún así no cabrás. Así que necesitas reducir un poco. Tu sentido de quién soy tiene que reducirse. Déjame decírtelo de nuevo. Cuando yo era un niño, estaba fascinado por todos estos animales en el zoológico. Era, llamaba mi atención de tal manera casi siempre que era posible, si no todos los fines de semana, al menos uno o dos fines de semana, en un mes, en el zoológico de Mysore. Toda una variedad de animales. Y yo iba y pasaba todo el día. Y And, uh, hacía amigos. Algunos de ellos comenzaron a responderme. Me decían que les gustaba. Así que generalmente, porque generalmente voy al zoológico, estoy hablando de cuando tenía ocho, nueve años de edad, mi madre me da dos rupees. Dos rupees. En esos días. Así que estos dos rupees, y ella también, eso es suficiente para mí, estos dos rupees me los llevo y compro dos kilogramos de pez podrido en el mercado de peces. Si compras el pescado de ayer, huele. No tan mal, sigue bien, pero. La mayoría de las personas no lo comprarán. A veces vas a un restaurante bueno, te lo servirán. Pero he visto que algunos restaurantes vienen y compran los pescados que yo compré para mis mascotas en el zoológico. Así que compro esta bolsa de pescados y, y me quedo suficiente dinero para el regresar. En el zoológico han puesto una puerta. Y si quieres pasar caminando derecho, necesitas comprar un boleto. De lo contrario, menos de tres pies hay una barra. Si estás dispuesto a pasar debajo de la barra, es gratis. ¿Cuál es mi problema? Yo me agacho y me arrastro y cruzo. La cuota para entrar me la ahorro, pero traigo tantos pescados y ya sabes, voy a alimentar todos estos animales y pájaros a los que les encanta. Y cada vez que voy, algunos de ellos empiezan a reconocerme, incluso si no voy después de un mes, cuando me ven, hacen sonidos de mucha felicidad porque les estoy alimentando este pez, este pescado. Así que uno que está dispuesto a agacharse y cruzar, incluso una puerta pequeña es suficientemente buena, no tienen que estar así de grandes. Incluso una puerta muy grande no sirve porque les... Más grande. Mira, la gente. Yo estaba con algunas personas en algún momento. Estaban alrededor de mí por unos meses. Y esta mujer estaba llorando conmigo porque un día su esposo desesperadamente tratando de consolarla. Y yo vi, le dije, ¿qué sucede? No, no, no. Ella extraña algunas cosas. ¿Qué, ¿Qué extraña? Ella está aquí, tú estás aquí, aquí está el sol. ¿Qué extraña? Parece que estaba trabajando en una casa corporativa por tres, cuatro años. En esta casa corporativa ella tenía una posición financiera. Siempre alguien abría su puerta y la cerraba. Cada puerta estaba abierta para ella. Ahora ha perdido el trabajo y nadie le abre ninguna puerta. Así que se lo está reclamando al esposo que él tiene que abrir puertas. Esto es después de dos años de haber perdido el trabajo. Ella se queja de que nadie abra las puertas. Yo le dije: ah, Pídele que cometa algún crimen. Siempre abren puertas para ti y abren. Para ti. No, 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 Sadhguru. No, 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 Le dije, tráela aquí, deja. Entonces, creo que en otros seis meses se cansó de este negocio de abrir y cerrar puertas. Estoy diciendo que si estás tan grande, no puedes pasar por ninguna puerta. Así que puedes usar a un gurú por una puerta, como una puerta, pero tienes que encogerte un poco. Si no sabes cómo encogerte, estás muy grande. Entonces, una puerta abierta no sirve de nada. De hecho, una puerta cerrada es mejor. Así al menos puedes golpearte la cabeza y regresar. Una puerta abierta puedes ir y atorarte. Muchos de ustedes, no muchos, algunos, se sienten así con Sadhguru. Vienen y quieren entrar y es maravilloso y se atoran, no pueden pasar, no pueden regresarse. No me estoy riendo de su situación, me estoy riendo de su ignorancia básica de la vida, que no entiendes que si tienes que atravesar una puerta, debe ser un poco más pequeño que la puerta. Solo entonces puedes atravesar, de lo contrario no. Este es un entendimiento básico. Me estoy riendo de esa tontería. No de que estés atorado. Puedes encogerte un poco hoy y fácilmente puedes atravesar. La siguiente dimensión de cómo usas un gurú es Él es tu destino. Lo has hecho de tal manera dentro de ti que Él es tu destino. No quieres ir a ningún otro lado. No quieres ir más allá de eso. Ni siquiera lo ves como una puerta. Si es una pared, no importa. Tú solo quieres ir ahí. Bueno, si te vuelves así, entonces naturalmente ciertas cosas sucederán. Pero puede que una y otra vez te golpees contra una pared. Así que todo Uh, es una satisfacción. Al mismo tiempo, un poco de dolor en la frente sucederá porque sigues golpeando la pared. Mira la cantidad de... Hay una satisfacción. Hay un poco de... Esto puede sonar contradictorio, pero muchos de ustedes lo experimentan. Un cierto sentido de satisfacción de plenitud está ahí en lo que hacen, como cómo son, y fácilmente pueden ver hacia atrás cómo eran y cómo son ahora, pero hay un poco de frustración porque el gurú, no te, el gurú no cede, es como una roca, el destino siempre es así. Así que aquellos de ustedes que estén atravesando esto, la siguiente dimensión de cómo usar a un gurú, la herramienta de un gurú, cómo usarlo como una herramienta es... Que Él se ha vuelto tu Dharma, Él se ha vuelto tu respiración, tu cuerpo, tu ser. Si esto sucede, ahora tú eres solo estático. Tienes. no tienes gustos ni aversiones propios, ni decisiones propias, ni preferencias propias, ni valores, morales, ideas, nada. La energía del gurú y su presencia se ha vuelto tu Dharma. Si te vuelves así, yo me aseguraré que estés extático cada momento de tu vida. Porque el éxtasis no es la meta. Si estás extático, es solo que no te importa a dónde diablos vas. Si realmente estás extático, no te importa ir al infierno. ¿Cuál es el problema? Solo si eres realmente estático, tomarás cualquier cosa, cualquier acción que se necesite en este mundo. Bueno, no importa, es fácil, es difícil, es posible, no es posible, nada importa, porque de todos modos tú eres maravilloso. Lo que haces es solo de acuerdo a las necesidades, porque hay una, cier una cierta cantidad de tiempo en esta vida, hay una cierta cantidad de software que necesita trabajarse un bonche kármico, ah, oh, bueno, ¿qué debemos hacer? Cuando nada importa, cuando estoy extático, ¿qué hacer? Lo que es necesario. Si, si los ríos están, necesitan algo, hablamos de ríos. Por el virus, hablamos de virus. Lo que se necesita, lo hacemos, porque de todos modos tenemos energía rebosando. Lo que sea, no importa. No... Así que yo digo que hay muchas personas, las puedes poner en cualquier tipo de actividad. Hoy están manejando algo, al próximo, al siguiente día, en la cocina, a limpiar el retrete. Bueno, porque en la actividad no importa. Esto es importante. Que... Lo que haces, dónde estás, lo que comes, cómo eres, no importa, no te importa, simplemente porque, simplemente, si eres extático o no, si eres extático, si realmente estás extasiado, entonces, ¿qué importa lo que haces o no haces? Tú cierras los ojos, es maravilloso, si eres muy activo, también es maravilloso. Esta libertad, una vez que la tienes, entonces, no te preocupas. No tienes que preocuparte de tu mukti. No tienes que preocuparte cuál es la naturaleza última de la vida, no tienes que preocuparte de nada. No tienes que leer las escrituras, ni siquiera tienes que escucharme. Tú tú solo tienes que sentarte ahí y estar extasiado, porque una vez que eres así, entonces la vida te lleva. No hay necesidad de que tú lleves a la vida. Estoy diciendo, muchos de ustedes, en el momento en el que les dan una responsabilidad importante, entonces empiezan una. les dan una cara, como si ustedes tuvieran que girar el planeta. Ustedes empiezan a pensar que ustedes son los que hacen que gire y se preocupan, se irá rápido, se irá lento. No, no. Tú no eres quien hace girar al planeta. Solo te estoy informando en caso de que te has vuelto ese tipo de persona dentro de ti. Este no es tu destino. Eres una criatura muy pequeña con una inmensa posibilidad. Y las posibilidades se volverán realidades solo si las exploras. De lo contrario, las posibilidades son solo palabras. Las posibilidades son solo tonterías vacías si no exploras las posibilidades, ya sean físicas o de una dimensión interior, si no exploras la posibilidad es solo charla vacía. Así que desafortunadamente en el mundo, en este momento me gustaría recordarles a todos que desafortunadamente en el mundo la espiritualidad en gran medida se ha vuelto a hablar de espiritualidad, leer espiritualidad. Entretenimiento. Bueno, puede que tenga algún, te dé algún beneficio en términos de bienestar físico, en términos de salud. Tal vez. Al menos te dio un descanso, ya sabes. Había una vez en el que conducíamos campamentos de meditación de un día en un lugar cerca de Mysore. Las cosas no son como son ahora en el centro de yoga o en el centro en Tennessee. Eh, ya sabes, enseñamos, hacemos todo nosotros mismos, así que sabes, la comida también es así un poco. Un día tenemos el arroz para cocinarlo y la clase se extiende y el arroz se sobrecoce y otro día está no suficientemente cocido y así todos los días la comida de variedades diferentes. Lo único que sabíamos cocinar era sambar y arroz. No sabíamos cocinar nada más. Ahora mi sambar se ha vuelto de proporciones épicas. Años de práctica. Así que el mismo sambar sabe diferente todos los días. El mismo arroz lo damos en diferentes consistencias todos los días para que la gente no se aburran comiendo lo mismo. Esos eran los días. Entonces, debido a esto, 21 días, todo. Es un grupo pequeño de personas, alrededor de 40, 45 personas, en un lugar muy remoto donde tienes que llevar tu agua casi 100 kilómetros para todo lo que tienes que usar, de ahí tienes que cargar agua. Y luego vi que había una mujer joven como en sus... 20's, que no le interesaba nada. Ni siquiera podía sentar, sentarse y cerrar los ojos. Entonces fui con ella y le pregunté, ¿estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Antes que nada, esto debe ser una tortura para ti, porque no estás interesada en nada de lo que está sucediendo. Y ella me dijo llorando, la única razón por la que ella está aquí es, ella quiere estar lejos de su suegra. No sé cuántos de ustedes han escapado a sus suegros, cualquier otra cosa que tengan en sus vidas. Así que está literalmente llorando y diciendo que es una tortura estar en casa. Es mejor estar aquí. Así que no sabemos por qué diferentes personas. Llegan al proceso espiritual, pero debes entender: el proceso espiritual no es un escape, es una trascendencia. Bueno, te liberará de muchas cosas, pero no si lo usas como un medio para escapar. Cuando digo que tu guru se ha vuelto tu dharma, significa: Él se ha vuelto todo, la manera en la que respiras. Tu respiración, Él lo decide. Tu cuerpo, la manera en la que fluye tu sangre, la decide Él. Si absorbes esta energía, te volverás así. Y entonces, naturalmente, estás extasiado. Una vez que estás extasiado, incluso por cinco minutos, cinco años, cien años, no importa, porque todo se siente igual. Y la actividad que haces, dónde estás, qué comes, no importa. Simplemente porque estás extasiado. Esto es importante porque esto es lo que significa la libertad tú te vuelves libre no porque piensas que soy libre te liberas porque tu experiencia es independiente de lo que sucede alrededor de ti tu experiencia es independiente de el confort o lo incómodo que experimenta tu cuerpo. es independiente de los pensamientos y emociones que pasan por tu mente una vez que tu experiencia de la vida se vuelve independiente de todas estas cosas este, esta es una mukti viviente. Una vez que sucede esto, no te preocupa a dónde ir, no importa porque inevitablemente una vida que ha florecido naturalmente hará lo correcto. No es de ninguna otra manera. Pero Sadhguru, me gustaría volverme así, pero tengo algunas dudas. No. No voy a quitarte las dudas hoy, porque tú creaste las dudas, tú deshaste de ellas. Esto sucedió. En alguna vez, no ahora, en alguna vez Shankaran Pillai era un pesimista. Así que él estaba visitando Tennessee y salió con un amigo local que hizo y fueron a, a cazar jabalís. Así que fueron a ciertos lugares donde había pantanos y se sentaron a esperar. y cuando pasó el pájaro el amigo tomó la escopeta y boom, el pájaro cayó en, la, en el pantano. Su perro, un cazador de pájaros, solo corrió por el agua, así. Corrió sobre el agua, recogió el pájaro y lo trajo. Y así cada vez el amigo, viendo a Shankaran Pillai, Shankaran Pillai solo se veía aburrido y después de muchos... Muchas. Después de muchas situaciones así, entonces ¿qué hacer con este sujeto de la India? No le impresionan los milagros porque vienen de un país que ha visto demasiados milagros y tiene milagros en todos lados, pero no le impresionan. Entonces su amigo le preguntó: ¿Qué piensas de mi perro? Shankaran Pillai dijo eh, la maldita cosa ni puede nadar. ¿Qué hago? Así que tú deshaste de tus propias dudas. Si tienes dudas, tú deshaste de ellas. Uh, aquí he estado. Si tienes dudas, tú trabajalas. Si tienes preguntas, no dudas. O preguntas. Preguntas para mejorar algo, por favor, preguntas. Namaskaram Sadhguru. Este es el día en que Adiyogi se volvió el Guru, pero antes de él, ¿no había maneras para que los buscadores accedieran a esta dimensión de un gurú? Bueno... Bueno, hemos hablado en algunas ocasiones de esto antes, pero ahora que haces la pregunta, ¿esto eh, inflamará las redes sociales? Ciertos eventos astrológicos y ciertos eventos geológicos en términos de cómo se describe la geografía y en términos de grandes eventos geológicos que sucedieron, dónde creció una cierta montaña o su piso volcánico. Al ver estas cosas, ellos, por ejemplo, hay Vedas, el Rig Veda, de las cuatro, la gente. de los cuatro libros, la gente no debería malentender, porque cuando digo libros, la gente piensa que una religión entera está empacada en un libro. No, en el este no es así, porque no hay un sistema de creencias empacado en un libro. Los Vedas eran esencialmente. La única librería que tenían en el tiempo. Así que todo lo que sabían lo escribieron ahí. Los Vedas hablan de cómo construir un carro muy eficiente jalado por un toro, cómo manejar el agua en una aldea, y también hablan de cómo realizar a uno mismo. Esencialmente, era una librería de un libro. Todo el conocimiento que tenían lo empacaron en un solo libro. Hoy, si entras a una librería en cualquier lado, particularmente en los Estados Unidos, probablemente tendrá dos, tres mil millones de libros, o probablemente más, porque la gente entra y ve cuántos libros tienen. No he checado exactamente, pero más de mil, de dos mil o tres mil millones de libros. Cada. Todos han escrito un libro. ¿Cómo me escapé? O cómo luché a través de la época de la pandemia. Todo el mundo escribirá. Así que esos días no es así. El conocimiento se reunía. Si alguien descubría algo sobre la agricultura, los sabios del pueblo decían, oh, esto es importante, y lo escribían en un libro. En el mismo libro, un yogi realizaba algo y hablaba de algo de gran significancia. Lo escribían justo al lado de la realización del granjero, de cómo crecer. Así que todo lo escribían en un libro. Algunos de los eventos astrológicos que grabaron. Una cosa importante es, está estimado que podrían ser más de 100.000 años antes. Un aspecto importante que debemos notar es, no hay ninguna mención de los Himalayas. Están hablando de todas estas otras montañas en el continente, en el subcontinente de la India, pero no hay mención de los Himalayas. Cuando cuando hablas de montañas en cualquier lugar del mundo, no puedes ignorar los Himalayas, no hay manera. Aquellos de ustedes que no han viajado a los Himalayas, especialmente si han nacido en la India y no han ido a los Himalayas, deben empacar sus cosas y llegar ahí antes posible, es algo que no puedes perderte. Literalmente una montaña sin fin, una montaña hay una montaña en los Estados Unidos que se llama una montaña sin fin. No es así. Esto realmente es una montaña sin fin. La inmensidad de esto es simplemente abrumadora para cualquier ser humano. Hay muchas otras dimensiones, pero no hay mención de los Himalayas, especialmente cuando estás hablando de sistemas montañosos. ¿Cómo puedes ignorar los Himalayas? No lo ignoraron porque no estaba ahí los himalayas son des, un desarrollo reciente porque ha crecido porque el subcontinente la placa ha chocado contra la placa central y se ha crecido esta montaña así que data de esa época este libro puede que haya crecido en volumen a través de dos tres mil años no lo sabemos pero definitivamente data de esa época. Así que estamos hablando de hace 15.000 años, no porque esa sea la fecha, sino porque tenemos alguna prueba iconográfica de que hace 12.000 años hay una imagen de Adiyogi en las monedas que hicieron. Basado en esto están diciendo, o oh, alrededor de 15.000 años, pero en otros lugares dicen que es mucho más. Antes de eso. Eso significa, en las mayor partes del cuerpo, en las mayor partes del mundo en ese tiempo, no había religiones, no había necesidad de nada espiritual ni metodología, porque literalmente todo el mundo a lo largo del planeta estaba luchando por su supervivencia. Ellos no pensaban en nada más que cómo sobrevivir este día. Pero, afortunadamente, Mientras los Himalayas crecían y la tierra fue protegida por la montaña, no invasores, ya no llegaban invasores de ningún otro lado. Mientras sucedía esto, esos cinco, seis mil años de existencia pacífica sucedió. Ahí es cuando llegaron los buscadores, porque tenían, habían dominado la agricultura hasta cierto punto. Por eso empezaron a vivir en un cierto lugar, guardaban todo, no tenías que salir a cazar todos los días. Ahora, la mente humana empezó a, a buscar. Así es cuando empezó la búsqueda. Así que la cuestión de Adiyogi, tal vez había, pero definitivamente no había un... Lo que Adiyogi dio no es que, no sabemos, que es el primero. En realizar. Tal vez otros lo hicieron, pero no tenían el medio para expresarlo o no tenían un sentido profundo de entendimiento para ponerlo allá afuera. Pero Adi Yogi abrió esta posibilidad que cada ser humano puede mejorar, mejorarse a sí mismo si están dispuesto a esforzarse. Esto es lo más, el aspecto más importante. Por primera vez, una declaración clara de que no eres una vida fija. No eres una vida fija como otras criaturas en este planeta. Todas las demás criaturas están fijas, fijadas entre dos líneas, una posibilidad de lo que pueden hacer. Esto está fijo. Adi Yogi vino y abrió esta puerta para el mundo que no es una vida fija. Si estás dispuesto a esforzarte, hay posibilidades más allá de lo que consideras las limitaciones naturales de la vida. Así que esta posibilidad de tu evolución, evolución consciente, es una contribución significativa de Adiyogi. Y no es solo una declaración, hay todo un método, no un método, 112 métodos para cada tipo de ser humano, viendo el mecanismo humano en su integridad. Y todas las posibilidades de esto, esto significa... Ningún individuo pudo haber sido realizado antes de esto, no lo sabemos, pero no lo oímos, no fue grabado, no tiene enseñanza, no tiene método que se haya transmitido. Así que, porque, mira, si ves hacia atrás hoy en día en términos de antropología o, o arqueología, si lo ves en términos de arqueología, ¿qué es lo que usualmente encuentran? Encuentran alguna cosa de barro, alguna marca en una cueva, una, una roca, pero el barro, el barro quemado, se queda. Entonces, usualmente, esto es lo que encuentran, pero. Pero un ser humano realizado no es un monumento. Entonces los arqueólogos no lo encontrarán. Si ves más allá de esto, sobre ver a los huesos humanos, el esqueleto humano en algún lado, bueno, tu iluminación no estará brillando en tus huesos después de 10.000 años o lo que sea. Así que, debido a esto, no hay ningún registro. Pero, por Adiyogi, porque Adiyogi empezó esta tradición, entrenó a sus siete fantásticos seres humanos para distribuir esto por el mundo, para que, si van a un lugar, así que los distribuyó por diferentes partes del mundo, con todos estos mecanismos y diferentes formas. Por esto, sigue vivo. Adiyogi no escribió un libro, solo les habló. No creo que ni siquiera los septarishis lo escribieron. Más adelante, no sabemos qué tanto alguien comenzó a escribir estas cosas. Pero, porque lograron producir tan dedicados seres humanos, esos seres humanos que tomaron esto como su dharma, su energía en sus cuerpos dieron su respiración por esto sin distorsiones sucedió después de que la imprenta moderna sucedió todo tipo de cosas ridículas e interpretaciones de esto sucedieron había ya sabes tengo muchos libros en casa. La mayoría de ellos, 95% o más, nunca los he abierto. Solo para hacerme parecer un poco educado, los tengo ahí. Libros de verdad, no solo falsos. Lo único que he escrito en ellos es... Lo único que tengo son algunas novelas, algunas... Libros de historia, pero ninguna de las otras cosas las he leído. Pero obviamente la gente me da libros, creen que tienen que educarme en yoga, porque claramente pueden ver que soy literado y hablando de yoga. Así que algún libro me fue dado. En un papel con muchos diagramas y está impreso en, en papel con muchas fotografías y todo. Así que ayer, por alguna razón, estaba viéndolo y vi los Yoga Sutras. Este problema surgió porque, ya sabes, nuestro nuevo libro se llama Karma Sutras. Los publicadores tienen un problema porque creen que la gente lo va a leer como Kama Sutras. Les dije, tal vez en América solamente la gente ha escuchado de Kama Sutras, pero hay Yoga Sutras, hay Shiva Sutras, hay Brahma Sutras, hay, Brahma sutras. hay muchas Sutras. Sutra significa que está en ese tipo de forma, que es un hilo, que mantiene las cosas juntas. Así que estoy intentando convencer a los publicadores que la palabra Sutra debe estar ahí porque hará una diferencia. Es desafortunado en los Estados Unidos, la gente solo ha escuchado Kama Sutra. Así que vi este libro de Yoga Sutras y lo recogí y ya sabes, siempre abro el libro en alguna página, nunca empiezo porque no puedo aguantar la introducción. Así que alguna página abrí y pusieron la forma en sánscrito de la sutra y este autor, quien sea, no sé si es un autor de la India o americano, pero estaba explicando estas yogas sutras en una manera tan horriblemente ridícula, ridícula. Entonces, yo solo vi una página y dije: ¡Qué bárbara la confianza de este hombre! Recientemente, uno de los códigos decía: la confianza y la estupidez son una combinación. Por tres días ha estado en el Twitter, Twitter. Tweets de mí, como no entiendo lo que es la confianza. Tres días hay tendencias en Twitter en contra mía, porque dije que la confianza y la estupidez van juntos. Y este es un ejemplo real de confianza y estupidez. Estando juntos, absolutamente. Él, lee, él leyó el texto en inglés y pensó que entendió los sutras. N Nunca ha cerrado sus ojos por dos minutos en su vida, pero leyó esto y cree que lo entendió. Así que la más ridícula explicación de lo que trata esta sutra. Bueno, esto es... Lo que Adiyogi quería cambiar porque él se aseguró que estas siete personas absolutamente invirtieron todo en él antes de que algo sucediera. Eso es un poco difícil en el siglo XXI, pero afortunadamente, de muchas maneras, estamos haciendo lo mejor que Adiyogi porque tenemos más que siete personas. más de siete personas y no sé el número exacto creo que eran once cuando Gautama estaba a punto de alcanzar su después de que fue envenenado pensó no lo logrará así que se acostó y dijo solamente los que están realizados deben estar conmigo, deben estar conmigo en este punto. Los, los otros empezaron a llorar, empezaron a querer llamar al doctor. Solo los que están iluminados. No estoy seguro del número, pero en algunos lugares creo que dijeron 11, en otros lugares decían que eran 21. Así que no estoy seguro de eso. Pero lo que sea, digamos que eran 21. Bueno, ya sabes, Jesús, la última cena, cuando ya sabe de alguna manera que su vida viene a su fin, solo 12 personas se reunieron y ya sabes, realmente son 11. Es una docena deceptiva. Así que de esta manera, Krishna, un ser tan fantástico, solo una, en ese sentido nos está yendo muy bien. Tengo más de once, doce, veintiuno. Sí, creo que sí. Esto es porque una cosa es todos esos grandes seres, las contribuciones que hicieron y las culturas que crearon. Bueno, algunas personas se volvió clubes de fanáticos y algunas personas pelearon entre clubes: Ramakrishna contra los de Krishna, peleando contra los de Shiva, los de Rama peleando contra los de Krishna. Recientemente hubo una controversia porque alguien que solo hace Ramkata, que solo habla. parece que dijo algo, despectivo, sobre krishna, y causó un gran revuelto al respecto. así que hay clubs de fans que pelearán, pero hay gente sensata que entienden que hay diferentes corrientes fluyendo a través de estas tradiciones. de eso, la gente ha evolucionado. un cierto nivel de entendimiento cierto nivel de receptividad y también porque la población solo teníamos 7.4 mil millones y claro, los seres iluminados no tenían ese tipo de población, así que por eso tenemos números mayores que ellos. Nuestra población debe haberse multiplicado, no sé, casi mil veces desde que Adi Yogi, no estoy seguro, no puedo hacer el cálculo, pero desde el principio del siglo XXI. Tenemos, hemos subido que de 1.6 mil millones a 7.5 mil millones, lo que sea. Así que literalmente cuatro veces o casi cinco veces más. Así que puedes imaginarte hace 15 mil años cuál era la población con Shiva y lo que es ahora. Así que se ha multiplicado. No podemos tomar el crédito porque así es. Entonces, ahora la aspiración, la semilla de la aspiración, las hemos estado sembrando por muchos años. Afortunadamente, también tenemos herramientas de comunicación que nadie nunca había tenido en la historia de la humanidad, que podemos comunicarnos con todo el mundo. Ahora mismo se estima que... Hemos tocado como mil millones de personas, al menos mil millones de personas han visto un par de videos. Esto se multiplicará a dos, tres, cuatro mil millones en un par de años. Así que esta ventaja no la tenían. Así que no podemos fanfarronear sobre estos números, porque en el pasado ellos hicieron su gurú, su dharma su cuerpo, su energía, su mente, y la hicieron su guru. De esta manera la vida se vuelve muy sencilla. No tengo que trabajar duro, ¿sabes? Namaskaram, Sadhguru. La gente de la India es lenta. La gente de la India es lenta. Casi 30 segundos después de eso, su cara se ilumina. ¿Por qué son tan lentos? Mira, aún así lo, no lo han entendido. Ah, ya lo entendieron. Así que. Namaskaram, Sadhguru. Acabo de regresar a mi hogar después de tres meses de confinamiento en el ashram y estoy siempre agradecida hacia ti y hacia todos ahí. Estoy de regreso en casa y siento que se lo debo a mi gurú y a la gente ahí a ayudar. En este Guru purrima. me gustaría preguntar, Sadhguru. ¿Qué puedo hacer por mi gurú? ¿Qué esta es una pregunta? ¿Es Adiyogi preguntando la pregunta? ¿Qué puedes hacer por tu gurú? Creo que ya tenían la pregunta lista en su cabeza y no han escuchado. A todo lo que he dicho en este tiempo? De todos modos, ¿qué puedes hacer? Bueno, no tienes que hacer nada, no tienes que hacerle nada a él, porque él no es él o ella, tampoco es esto o aquello, así que no puedes hacer esto o aquello a él. Déjalo en paz. Pero, Estás esforzándote por tu bienestar. Continúa esforzándote por el bienestar de los demás, de todos. Si puedes expandir tu esfuerzo de ser mi bienestar hacia un bienestar más amplio, bueno, hará su vida un poco más fácil. Y él podría ser un mejor fracaso que lo que es ahora. Cuando digo un fracaso un poco mejor, ya saben que he hablado muchas veces de esto. Cuando era 25, cuando tenía 25 años, y me di cuenta, si no me meto con mi mente, puedo estar extático cualquier momento de mi vida. Cuando me di cuenta de esto, y experimenté de todas maneras y en todas estas situaciones, no importa dónde estoy, en cualquier condición, si solo tomo mis manos fuera el volante de mi mente, entonces yo sé esto es. Pensé que era el primero en descubrir esto, como Cristóbal Colón. Colón descubrió América. Bueno, antes de eso, por miles de años la gente había estado viviendo ahí, pero él lo descubrió. De manera similar, en los libros, en la India, en la escuela. Vasco de Gama descubrió la India. ¿Este hombre portugués vino y descubrió la India? Bueno, la India estaba ahí antes de eso, por miles de años, antes de eso, como una cultura bien organizada. Pero él la describió, él la descubrió, justo como yo descubrí, que si no me meto con mi mente, Estoy extático. ¿Por qué? Porque desde mi edad temprana, debo decirte, muy dentro de mí he sido tan arrogante que nunca leí nada. Pensé, o ni siquiera pensaba. Porque la vida me involucraba de tal manera. De una edad muy temprana, las plantas, los peces, lagartos, insectos, me interesaban tanto, tan profundamente, me involucraban tanto, que nunca pensé que era necesario abrir un libro y leerlo. Así que, definitivamente, no leí los Yoga Sutras. Aunque hacía yoga, practicando yoga intensamente, pero nunca me molesté en leer los yoga sutras. Me acuerdo cuando fui con Swami al Ashram de Swami para mi primera sesión de yoga. Sabes, muchos años después de que las cosas me sucedieron, me acuerdo, siempre había libros de yoga escritos por él y por otros. Yoga Sutras escritos en Canadá, siempre me acuerdo, era una biblioteca con 30, 40 libros y me acuerdo casi todos los títulos, pero nunca me molesté en sacar uno y leerlo porque la vida me mantenía involucrado, lo que sucedía dentro de mí, lo que sucedía alrededor de mí. Me mantenía involucrado completamente. Nunca pensé que tenía que abrir algo y leerlo, excepto los libros mandatorios, como libros de texto. Eso también solo leía el 30-35%, porque. Así que nunca leí los Yoga Sutras. Nunca me encontré con Yoga Chitri Vittivinoda. Muchos años después, así que cuando me di cuenta que si no me meto con mi mente, solo estoy estático, puede ser muy fácilmente hecho. Sé cómo hacerlo. Me senté y hice un plan, un plan de verdad. En dos años y medio, haré que todo el mundo esté extático. Mira, aún sigues ahí y viéndome a mí. 38 años, ¿ah? ¿eh? Bueno, aquí y allá vemos lágrimas de éxtasis, pero no todo el mundo no ha sucedido. Así que seguimos esforzándonos. Y la gente sigue tan invertida en sus miserias. Nunca imaginé que que la gente estaría tan invertida en sus miserias. Cosas que causan tanto daño están tan invertidos, no lo dejarán, no importa qué. No me di cuenta de esto cuando tenía 25. Yo pensaba, si les doy una mejor opción, todo el mundo rápidamente. Pero no, no dejarán lo familiar porque están tan horriblemente invertidos en sus inseguridades y miserias. Así que, habiendo dicho esto, pero como dije, no nos está yendo tan mal, definitivamente vamos a fallar en mi tiempo de vida. No me siento de esa manera, pero tú puedes ver que ya está en el ocaso, no estoy en el, la mañana de mi vida, más hacia el ocaso. No en la puesta del sol, pero sabes, en la puesta del sol hay muchos colores muy grandiosos. Sigue habiendo mucho de mí, pero en términos de energía, el tamaño de la población, sabemos que será un fracaso. Si puedes incrementar mi porcentaje. Si tú... Puede ser parte de incrementar este porcentaje en cualquier manera posible, constantemente sobre esto, ni siquiera un día cuando vienes al centro de yoga. Siempre estás constantemente en esto. Yo no te pido que hagas lo mismo que alguien más está haciendo o que yo estoy haciendo. Tu capacidad, lo que te importe. Ahora, estos tres meses dices que disfrutaste. El centro de yoga, de muchas maneras, el centro de yoga en la India y aquí. Muchas personas no entraron antes del confinamiento, pero hay más de 3000 personas y está todo el trabajo que hacemos en las aldeas. Y ni una sola infección, todo el mundo absolutamente seguro. Pero tenemos protocolos, sadhana, todo sucediendo. Bueno, Toda la gente cooperando, vino, vino la lluvia, la temporada de lluvias, el verano pasó muy fácilmente. Con todo esto, los últimos tres meses han sido maravillosos, debo decirte esto. En los últimos 40 años, o más probablemente, en los últimos 45 años, nunca he estado más de 10 o 15 días, nunca. Es la primera vez. Que dormía en la misma casa, en la misma cama por 45 días. Y se sintió muy bien, comiendo buena comida, durmiendo bien, sin viajar. Bueno, fue bueno para ti, me alegro, pero entiende esto: esto, esto grandioso que experimentaste. Hay tantas personas ahí cientos que están trabajando sin cesar, solo hace esta cosa, que le debe suceder a más personas de las que hay ahora mismo. Así que si quieres hacer algo para mí, esto es lo que debes hacer. ¿Cómo lo hago? Tú dime, ¿cuál es tu capacidad? Si tienes tiempo, te diremos qué puedes hacer. Si tienes algún otro talento o capacidad, te diremos qué puedes hacer. Si tienes dinero, te diremos qué puedes hacer. Eso es lo más fácil. Porque todas estas cosas se necesitan. Necesitamos un esfuerzo de una parte significativa de la población para que seamos un fracaso mejor de lo que ahorita es. La trayectoria. Nos vamos a asegurar que en los próximos años, definitivamente vayamos en una trayectoria mejor, más elevada. Y si quieres ser parte de esto, si quieres poner tus energías en esto, cualquier cosa que tengas, lo puedes poner como parte de esto. Muchas cosas están sucediendo ahora mismo. Una cosa es lo que hay en línea, el programa de ingeniería interior en línea. Está a mitad de precio para todos y gratis para el personal médico. Me alegra ver que casi 85 mil personal médico han hecho uso de esto. Es fantástico. Espero que les esté ayudando. Muchos de ellos han compartido la diferencia que ha hecho en estos tiempos desafiantes, pero porque ha sido un tiempo muy desafiante, esto también está disponible para los policías. Creo que casi como 117 policías se han muerto en, de COVID en India porque ellos eran los que estaban ejerciendo este confinamiento. Así que los números hablan de esto de muchas maneras por la concentración de población y el, el personal médico. Estando a sus límites. ¿Sabes? Por un mes o dos están quedándose en hoteles porque tienen miedo de que les dé a su familia. Un doctor en Delhi estaba compartiendo esto, desafortunadamente, que su esposo tenía diabetes. Así que se aseguraron que nunca saliera de la casa, lo mantuvieron en casa a salvo, pero ella. Ella estaba trabajando en el hospital y en un, unos pocos días volvió a casa para empacar sus, reempacar sus cosas. Ya sabes, tienes que lavarlas, tienes que hacer muchas cosas. Así que ella vino a casa un par de veces y él murió. Ella estaba compartiendo en el video. Te tocaba el corazón. Ella decía, fui yo. Fui yo quien le hizo esto. Él ni siquiera salió de la casa. Yo lo traje a casa. Así que este tipo de cosas le está sucediendo a la gente. Así que estamos ofreciendo todo esto. Si tienes que ofrecer algo gratis, debes de entender, todo el mundo tiene que trabajar extra para mantener esto en marcha. Mucha gente cree que esto solo cae del cielo. Esto no es así. Hemos empezado este movimiento que se llama más datos. Pueden encontrarse en internet. Sadhguru, mucha gente me ha dicho, Sadhguru, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, ahora, como regla, nunca he pedido abiertamente dinero, solo cuando ciertas situaciones llegan y veo que las personas alrededor de nosotros comienzan a morir de hambre. Este lo hago. Afortunadamente, la gente respondió y estamos alimentando a 15.000 personas cada día. Nuestros voluntarios están ahí en las aldeas sirviéndoles a cada uno de ellos. Esto puede que no sea entendido en muchas partes del mundo lo que significa, pero en la India, el salario diario, si no vas a trabajar por una semana o dos semanas, se habrá acabado. La economía se acabó. La única manera es morirte de hambre. Y en la India rural, esto estaba comenzando a suceder. En la India rural, cuando esto comenzó a suceder, nosotros salimos a hacer el trabajo. Hay muchos aspectos de esto. No queremos tomar tantas cosas, tantos proyectos sociales. Claro, Cowberry Colling es parte de la pandemia. El trabajo ha estado sucediendo allá afuera. Más de 11 mil millones de árboles han sido plantados. Esto no ha sido. Esto es en lugares de granjas, plantada por los granjeros, con 90% de. porcentaje de, de sobrevivencia. Así que. Están tomando raíz, va a tomar un, un tiempo para que los granjeros los puedan hacer uso y estamos viendo cómo hacer que al menos un tercio de la dieta de los humanos venga de los árboles. Esto debe suceder en todos lados. Estamos viendo cómo hacer que esto suceda en Calgary, alrededor del río, pero esto es necesario, que un tercio de la comida debe venir de los árboles. Y si quieres entrar en las estadísticas, estamos empezando, estamos en el proceso de comenzar este movimiento de planeta consciente. Esto se trata de hacer a la gente consciente, porque ese es el único problema que tenemos gente inconsciente, seres humanos inconscientes son el único problema que tenemos en este planeta. Incluso ahora, la gente volando alrededor del mundo, esto está sucediendo básicamente por seres humanos inconscientes. Si los seres humanos son más conscientes, podríamos haber contenido esto. Si hoy, Grupo Úrnima, todos, tomamos este tiempo, la población entera humana por los próximos 15 días, 14 a 15 días, no entramos en contacto con nadie, solo estamos por nosotros mismos, entonces esto se acabará en el mundo. La economía no necesita destruirse, la gente no necesita pasar por serias dificultades. Todo esto no sería necesario si solo fuéramos conscientes, si somos conscientes de cómo somos dentro de nosotros. Otra cosa es ser consciente de afuera, porque otra pandemia está desenvolviéndose rápidamente. Una pandemia ecológica. Bueno, esto podrá tomar más vidas que el virus, un desastre mucho más grande, más calamidades. Ni siquiera la próxima generación en esta nos están esperando si no hacemos las cosas correctas. Así que no quiero entrar en estos detalles, pero hay momentos así. Así que estamos viendo cómo la gente puede participar. Puedes donar 10 rupias, 5 rupias, pero consistentemente porque nunca nos hemos rendido. Nunca hemos rendido. Nunca hemos dejado nuestra causa como una organización sin prejuicios para ayudar a la humanidad. Esta es la razón por la cual no tenemos fondos. Así que nuestras contribuciones siempre han sido así, de las personas. Así que estamos viendo cómo hacer que esto suceda para que una cosa es tomar esta posibilidad de cómo un ser humano puede generar la calidad de su vida desde dentro de sí mismo. Si la calidad de vida está determinada de adentro, si esta cosa sucede, que sabes cómo estar extasiado por tu propia naturaleza. Si esto sucede, entonces, si esto le sucede al menos al 60% de la población, no habrá retos ecológicos. Debes entender, los retos ecológicos son una consecuencia de los seres humanos buscando bienestar, destruyendo el planeta. El bienestar, si el bienestar está garantizado, si naturalmente funcionas de una manera mucho más consciente como parte de esto, puedes ser parte de esta sangre que nos estamos esforzando. No tienes que hacer nada por mí. Mira, la gente se está encargando de mí. Mira, las últimas tres o cuatro vidas la comida era un problema. Esta, esta vida estoy bien alimentado. Estoy bien alimentado. Así que no tienes que hacer nada por mí. El resto es. Solo para Fernalia. ¿Sin eso podemos vivir? ¿No tenemos problemas con eso? No te molestes por hacerme algo a mí. Una cosa es, tu primer compromiso es tu esfuerzo para volverte un ser extasiado. Tu segundo esfuerzo es cómo apoyar el esfuerzo que yo tengo para ver. Que todos se vuelvan extáticos. Ve cómo participar en este proceso. Por favor, participa. Ya saben, Isha Sangamitra está ahí para crear un planeta consciente de todas estas maneras. Participen. Hagamos que suceda. Esta es nuestra vida. Este es nuestro tiempo en el planeta. Qué cosas maravillosas hagamos depende de nosotros. O lo que no hagamos también depende de nosotros. Y qué cosas horribles nos hacemos entre nosotros. También depende. De nosotros. Namaskaram Sadhguru, nos has dicho una historia hermosa del Swami Vivekananda y Ramakrishna. Swami Vivekananda, la madre de Vivekananda estaba enferma y Ramakrishna le dijo que si Vivekananda le reza a Kali por la salud de su madre, Ramakrishna no lo vería otra vez. Sadhguru, ¿qué está mal sobre rezar? por la salud de su madre que un gurú no lo vería de nuevo ahora estás exponiendo qué tan horribles son los gurús mira hay muchas hay muchos aspectos en nuestra vida de estos muchos aspectos un gurú significa, yo sé que un gurú se usa de manera relajada ahora, un gurú de marketing, de mercadotecnia. No estamos usando la palabra en ese contexto cuando decimos gurú, estamos hablando de alguien que está comprometido a la naturaleza última de quien eres. Bueno, Ramakrishna diciendo lo que él dijo, él no lo hubiera dicho a todos los otros cientos de devotos que tenía alrededor. Él le dice esto solo a Vivekananda. Esto debes entender, porque Él no hablaría de tomar tus emociones hacia tu madre o tu salud y buscar ayuda divina por la salud de tu madre. Para otras personas les decía, ve y reza. Pero para Vivekananda tiene estándares diferentes. Porque él está esperando que este hombre hará algo mucho más de que, que los otros harán. Si él tiene que hacer estas cosas, él no debería ser un tonto que pide. Él no es alguien que se para enfrente de Debbie y pide, quiero esto, quiero esto. Así que, para la salud de tu madre, lo que él en ese momento necesitaba era dinero. Así que él quiere ir y pedir dinero. Si el dinero no funciona, ¿qué es lo que sigue? Pides un milagro. Si el milagro no funciona, ¿qué es lo que sigue? Pedirás que levanten a los muertos. Bueno, Ramakrishna sabe la progresión de la vida humana. Inicialmente dirá: Mi madre debe ser saludable. Debería ser saludable. Entonces, debe, entonces dirá: Debería tener dinero para tratarla. Entonces quieres un milagro, simplemente así. Se pondrá bien. No funcionó, murió. Entonces quieres levantar a los muertos. Así que Rama Krishna en un momento está viendo esta naturaleza y sobre todo está viendo, está preparando a Vivekananda para que sea su instrumento. Y él quiere un instrumento fino, no uno oxidado. Así que preparar su instrumento es más importante que la madre de Vivekananda. Esto no es uno contra el otro, pero mira hoy, incluso yo, incluso los seres humanos, incluso en Estados Unidos saben quién es el gurú de Ramakrishna. ¿Sabes? ¿Sabes? ¿Sabes su padre? ¿Sabes el nombre de su madre? ¿Conoces a su tío, su hermano? No, solo conoces el nombre del gurú de Vivekananda, porque para él, ramakrishna se ha vuelto su dharma pero ahora la presión social está recayendo así que el guru permite que recaiga o seguir adelante esta es la pregunta que estás, que estás haciendo mira si yo fuera vivekananda yo seguiría adelante no recaería sobre mis emociones y de cualquier modo, si el dinero pudiera salvar su vida, estoy seguro que Ramakrishna le hubiera brindado algo. Pero, ¿estás buscando ayuda divina? No, no, no. Esto es algo que todos ustedes deben entender. Esto ha pasado un par de veces a mi alrededor también que inicias a alguien en un proceso poderoso, lo siguiente es ¿Quieren ayudar a su madre o a su tío o a su primo cercano? Un poquito. ¿Quieren hacer que pase un examen? ¿O quieren que gane la lotería? ¿O quieren que milagrosamente se levante de la cama donde se está muriendo? En el momento en que hacen esto, cerrarán todo dentro de sí mismos. Sí, estoy diciendo, esta es una conjetura. Si sí, Vivekananda hubiera rezado sobre lo que él pensaba que quería, bueno, se habría vuelto un desastre psicológico, absolutamente. Así que es bueno que estas cosas no sucedan. Pero el siglo XXI, muy difícil. Vive Kananda en el siglo XXI, en el XIX. Tantos problemas. Puedes imaginarte mis problemas. La gente irá, se sentará enfrente de Devi porque. para que la gente no hiciera esto en linga, dice, ok, tienen esto para todas estas otras cosas. Porque donde sea que haya un sentido, un sentido fenomenal de energía que te está propulsando adelante en un cierto espacio. Entonces, cuando vas a esa velocidad, porque estás preocupado por el árbol, le pegas al árbol, entonces nunca irás. Perderás algo. Te romperá. Así que Ramakrishna está queriendo que Vivekananda sea un cohete. ¿Y un cohete quiere, quiere hacer esto? No, la trayectoria del cohete, ya, del cohete ya está establecida. No intentas hacer esto o el otro, porque será un cohete desastroso. Así que en ese contexto está diciendo que si has hecho, se acabó entre tú y yo. ¿Por qué? Porque, porque eres, un cohete fra eres un cohete fallido. ¿Alguien quiere recoger un cohete fallido? Puedes ir a la luna. Y todo sale bien. Pero regresa y cae en el océano. ¿Alguien se molesta a ir no, por él? No, no, se acabó. Así que en ese contexto, Ramakrishna está diciendo: si hubieras hecho esto, se acabó. Porque, porque estarás roto y se acabó. ¿Qué hago con un instrumento roto? Hoy has escuchado de Ramakrishna por Vivakananda. Si ese instrumento se hubiera roto en ese día, bueno, Ramakrishna, su ofrenda se hubiera desperdiciado. Bueno, estoy contento de que no escogiste a Krishna, porque Krishna dijo: cuando Arjuna dijo, no quiero compartir con estas personas, él dijo, matar a estas personas. Krishna dijo, lo debes hacer. Eso es aún peor. Es un ejemplo aún peor. Porque cuando buscas la naturaleza última, cuando buscas la fuente de tu existencia, cosas pequeñas, arreglos en tu existencia, no significa nada. Si significa algo. Haces algo a alguien, no porque te sin, significa algo para ti. Déjame decirte esto. Este es Guru Purnima. No le digas a nadie, ¿de acuerdo? Lo que sea que yo estoy haciendo, sirviendo comida a la gente que se está muriendo de hambre, educación gratis que está sucediendo para miles de niños, apoyos de salud, la iniciativa de salud para la gente que está deprivada de eso, plantando árboles, cowberry, todo esto lo estoy haciendo porque significa mucho para ellos, no porque signifique nada para mí. Yo cierro mis ojos y se acabó. Se acabó el mundo para mí, con todos, no solo tú o alguien más, todos. Todos. Eso significa todos. Cierro mis ojos. Todo el mundo se evapora. Están muertos. Pero hago estas cosas porque significa mucho para ellos. Sin satisfacer esas cosas, ni siquiera aspirarán a nada mayor. Ahora mismo alguien tiene hambre. ¿Le vas a hablar de la iluminación? No funcionará. Así que lo alimentamos. No, porque a mí me dé una gran satisfacción de alimentarte, no. Siempre he estado diciendo: no tengo nada de satisfacción en nada de lo que hago, incluyendo el trabajo espiritual. Cuando la gente me pregunta, Sadhguru, ¿debes estar tan, debes estar tan satisfecho, tanta gente tan extasiada, tan alegre? ¿Cuál es mi problema? Si son alegres o extasiados, ¿cuál es mi problema? No. Tengo ningún problema, porque ellos tienen un problema. Salgo, porque los veo como parte de mí mismo. Salgo y los ayudo, pero si cierro mis ojos, se acabó. No tengo negocios con el mundo, con todos, con nadie. La gente dice, oh, ¿cómo vas? ¿Quién es? ¿Quién cargará tu legado, Sadhguru? Nadie. Si les interesa, lo cargarán. Si creen que es valioso, continuarán. Si no, lo soltarán. Lo dejo, lo dejo a ellos. Si no han visto el valor, si la gente no ha visto el valor de lo que se está haciendo, deja que lo suelten y que conviertan esto en un hospital o una escuela o algo. Porque así es como las, la mayoría de las organizaciones espirituales acaban. No estoy diciendo. No estoy diciendo que el Isha Yoga Center vaya a terminar así, porque mucha gente ve el valor de lo que estamos haciendo, pero la gente crea impedimentos a su trabajo haciéndolo más y más difícil. Esto no es por alguna satisfacción sádica, solo para ver cuánto les importa. Ellos han probado que les importa, vida o muerte, lo hacen. Si yo estoy ahí o no, lo hacen. Así que tal vez no todos, pero muchos lo harán. Así que continuará por eso, porque significa mucho para ellos. No necesariamente, porque significa mucho para ellos, porque añadirá a sus vidas. Todo ese trabajo no añade una sola cosa a mi vida, pero significa tanto para toda... Otra vida. Tú lo haces. Si decides no hacerlo, muchos yogis, yogis fantásticos, no hacen nada. Se retiran. Nada malo con ellos ser así. Así que Ramakrishna es. Está estableciendo una, una trayectoria para un proyectil que está disparando. Ahora este proyectil tiene una mente propia, emociones propias. Esto es peligroso. Si estás disparando un cohete a la Luna o a Marte y el cohete piensa en Hawái, todo será destruido. Seguramente. Hawái será destruido. Así que esta es otra dimensión, nunca debería ser juzgada por tu entendimiento o tus emociones o tus valores. Por eso digo: cuando entras en contacto con un gurú, si lo estás usando como inspiración, sigue sucediendo porque alguien te arrastra para un lado u otro. Así es en el Yoga Center: todos vinieron inspirados, pero luego. Se casaron, nada malo, pero estoy diciendo, así, si mantienes la dirección, no hay problema, pero si cambias la trayectoria porque pensamientos pequeños cambian, es mejor que no te empoderemos. Así que como dije, no estoy todavía en el ocaso. Estoy volviéndome más poderoso, pero ahora son las 4 de la tarde en términos del día para mí. Así que es tiempo de verano. Alguien dijo que el, el sol se está metiendo a las 9, casi 8, pero cuando son las 4 de la tarde, la intensidad del sol. No es como a mediodía. Se está volviendo más linda, de hecho, pero al mismo tiempo se vuelve selectiva. Mira, incluso el sol a las 12 le da a todos, porque está ahí arriba. A las 4, a menos que saques el cuello, no brillará sobre ti. Así es a donde va ahora. Así que tú debes decidir si soy una inspiración para ti, o soy. ¿Qué? ¿Un amigo, filósofo guía para ti? O, ¿O si soy una puerta para ti, en la que te atoraste? ¿O si soy un destino para ti? ¿O me he vuelto tu Dharma? Es tiempo de decidir, porque. Ya no es el mediodía donde el sol brilla hacia todos. No, tienes que sacar el cuello para que brille sobre ti. Sadhguru, después de la reciente muerte de una estrella de cine, hay mucho debate en el país sobre nepotismo. Después de la reciente muerte de una... About de nepotism. estrella de Bollywood, hay mucha... <laughs> habla de nepotismo. Mucha gente dice que es su karma que ha nacido en un cierto privilegio. ¿Esto es cierto? Mira, yo sé que Hollywood es un lugar... Me rehúso a usar la otra palabra porque creo que es... es un poco ridículo usar esa palabra, pero la gente ha usado esa palabra. El cinema en Mumbai tiene una estrella ascendiente. Ha perdido una estrella ascendiente. Bueno, siempre puedes. Él cometió suicidio. Tenía más de 30 años, no estoy seguro, pero solo lo he visto ahora, después de su muerte. Pero no he oído ni visto de él, porque sé muy poco del cine. Así que este hombre joven, que tenía una película muy exitosa, una estrella ascendiente, la estrella lo veía como prometedor, un talento prometedor, de repente, en un momento, comete suicidio, se cuelga a sí mismo, así que la gente está impactada. Bueno, particularmente apuntas al nepotismo. Bueno, eso puede haber añadido a las cosas, pero debes entender que cada año 800.000 personas se quitan la vida. Son personas de 15 a 29 años. El suicidio es una de las mayores causas de muerte en el mundo. 800.000 personas al año significa cada, 40, cada segundo alguien está tomando su vida. ¿Por qué tantas personas quieren tomar su propia vida? Porque en términos de comida, el mundo está mejor organizado que nunca antes. Muy pocas naciones en el mundo aún sufren de inanición. Todos los otros lugares. El 30% de la población del mundo es obesa. Definitivamente no hay inanición. Pero cierta parte del mundo, otro 30%, otro 25% del mundo, desafortunadamente, están malnutridos. Un número pequeño está hacia la inanición. De muchas maneras. Comparado con otras épocas en la historia de la humanidad, nuestra comida está mejor organizada. Así que esa no es la razón por la muerte de que la gente no pudo encontrar comida y murió. No, se están suicidando. Esta gente se está matando a sí mismos. ¿Por qué un individuo querría tomar su propia vida? Haz una cosa, sal, encuentra una hormiga. Mira, intentas atraparla, intentas actuar como que la quieras lastimar. Hará todo lo posible para salvar su vida, porque esa es la naturaleza de la vida. Una hormiga no piensa, soy una hormiga pequeña, ¿qué sucede si, muer si muero? Eso no sucede porque está programado por la naturaleza. Esta es una dimensión significativa de lo que le ha sucedido. Otros aspectos de su vida, si han sucedido o no, no sabemos, pero él claramente sabe lo más fundamental y significativo, el elemento de su vida, es la vida misma. Cada criatura en este mundo entiende esto. Solo un ser humano, de alguna manera, puede vencer esto. Cuando tu supervivencia está en peligro, tú también entiendes esto, pero cuando la supervivencia no está en peligro, entonces tu realidad psicológica se vuelve mayor que tu realidad existencial. Por esto, todo tipo de procesos de pensamientos y emociones comienzan a suceder, te comienzas a mover en esta dirección. Bueno, hay muchas personas que constantemente me reclaman que estoy diciendo, ya sea si estás bien o mal. Mentalmente es tu decisión. Bueno, a veces puede que te infectes con algo, la infección viene de afuera, eso es diferente. Pero las cosas que generas desde dentro son enteramente tu decisión. Tú puede que no sepas cómo estás haciendo las decisiones incorrectas, pero a sabiendas o no estás haciendo las decisiones incorrectas, porque todas las dolencias crónicas son generadas desde adentro. Tal vez están generadas tan fuertemente que te sientes indefenso, cierto. Pero al mismo tiempo, cuánta intensidad de problemas sufres y cómo sufres, definitivamente se controla desde adentro. Muchas personas entran en modos depresivos en muchas épocas de su vida, cuando las cosas no suceden como ellos creen que debe suceder. Si dos cosas hoy no suceden de la manera en la que quieres que sucedan, pero hoy en la noche, puede que estés un poco deprimido, puede que te sientes y te saques de esa depresión a través de, hablan, de hablarte a ti mismo. O tu amigo en una conversación te sacó. O dormiste. Y al día siguiente estás fuera de esto. Esto le ha sucedido a muchas personas. Pero algunas personas, entrando a eso, y no son capaces de salir, es demasiado profundo, no pueden escalar, no pueden salir. Y entonces buscan ayuda profesional. Si buscas prof ayuda profesional también. En los estados iniciales también solo están intentando sacarte al hablarte. Puedes llamarlo lo que sea, terapia. Esencialmente están tratando de hacer que salgas a través del habla. Profesionales entrenados para hacer esto, pero tu amado o tu amigo puede que lo hagan en su propia manera. O tú puede que lo hagas en tu propia manera. Estoy diciendo, si tienes un estado depresivo, hablando podemos sacarte. Alguien te sacó hablando. Tú también puedes sacarte hablando. Debes entender. Mantenerse sano, cuerdo, es trabajo duro. Porque enloquecerse es tan fácil. Mantenerse cuerdo y sano en todas situaciones es mucho trabajo. Alguien me estaba haciendo esta pregunta acerca de la paz. La paz no es una flor que florece sobre ti. Tienes que, tienes que ejercerla, tienes que asegurarte de ser pacífico, de estar en paz. De lo contrario, cuando las cosas que no te gustan suceden alrededor de ti, si estás tan expuesto al mundo como yo, el 90% del tiempo las cosas suceden por todos lados, si pierdes tu paz, eso es muy fácil, a menos que sepas cómo ejercerla. Eso significa que tomas las facultades que tienes en tus manos. Si tus facultades de pensamiento y emoción están en tus manos, no entrarás en depresión. ¿Por qué entras en depresión? ¿En qué diferentes maneras, circunstancias te empujaron a esto? Eso es una cosa cuestionable. En cada familia, cuando los suicidios suceden, alguien dirá, alguien se sentirá culpable porque piensan, oh, tal vez debía haber. Tal vez no debía haber dicho esto. Si no lo hubiera dicho, no hubiera sucedido. No lo sabemos, tal vez alguien más lo hubiera dicho. Muchos padres han venido así conmigo. No uno o dos, muchos. Donde sus hijos adolescentes han cometido suicidio porque ellos dijeron algo. Ellos dijeron algo un poco fuerte en algún momento, porque no estaban estudiando apropiadamente o su conducta no era apropiada o les dieron un empujón y ellos fueron y se quitaron la vida. Bueno, y seguirán sufriendo con eso a lo, largo, a lo largo de sus vidas. No debía haberlo dicho, pero no hay tal cosa que puedes decir todas cosas y no va a suceder. Pero en un momento dices algo cuando alguien podría hacer esto, porque todo lo que tenían, todo lo que necesitaban era ese pequeño empujón. Así que... ¿Crees que este hombre murió solo por nepotismo? No lo sé. No conozco al hombre, pero no lo creo. Pero eso también desempeñó un papel posiblemente en su vida, porque estuvo, se puso en una competición injusta. No puedes competir con alguien que es privilegiado de alguna manera. De cualquier manera lo conseguirán y respectivamente de su valor. Tú tienes que esforzarte, tal vez el doble. Bueno, así es como es para todos nosotros que no hemos nacido con una corona en nuestras cabezas, que siempre tenemos que esforzarnos el doble o, tri o triple, y luego hay gente que porque no tienes a tu tío en en, o a tu padrino, o tu color de piel no es correcto, o no perteneces a la casta o religión correcta. En todos lados enfrentamos esto todo el tiempo, y cada ser humano enfrenta esto en diferentes niveles, de diferentes maneras. Algunos lo superan, algunos se esfuerzan para ir más allá de esto, algunos lo sufrirán. Algunos, desafortunadamente, se quitan la vida, lo cual no debería suceder, yo diría. Esto de quitarse la vida es más que nada porque nuestro sistema de educación, por nada, nada significa absolutamente nada en absoluto. En todo el proceso de crecer, no hay nada sobre cómo un ser humano debe manejar su facultad, sus facultades, cómo deben lidiar consigo mismos. Todo se trata de conocer el mundo, las galaxias que están allá afuera, cada átomo del universo todo tipo de cosas, pero nada sobre este. por eso estamos pagando el precio en esta generación. ocho mil, mil personas cada cuarenta segundos. una persona que no necesita morir muere por su propia mano. Esta es, la, esta es la peor tragedia que está sucediendo en el mundo, y la gente espera que esta cantidad suba en los próximos años de gran manera. Porque 800.000 no, no es suficientemente grande. Esto es simplemente porque no hay un sistema de cómo manejar tu química. Esta es la razón por la que hacemos yoga. Por esto, ingeniería interna es tan significativa para que tú sientas y experimentes el mundo como tú quieres. Esto no debería pasar. Esto no debería pasar en la vida de nadie. Es una vida breve, no es para que tú la termines. No has venido a eso. Para todo esto, lo fundamental es que tú debes volverte una química estática. Esta única cosa, si trabajas hacia esto, tenemos herramientas para que todos los humanos de este planeta hagan que esto suceda. Ahora, en Tamil Nadu, una vez que esta pandemia suceda y pase, una práctica simple, Surya Shakti. ¿Cómo manejar tus energías? Si tus energías están exuberantes, no te quitarás la vida. No se volverán débiles. No te volverás débiles. No te vuelves débil por nada. Te vuelves débil por el peso de tu peso psicológico. Si aprendes cómo sentir y pensar de la manera en la que quieres esto no ocurrirá en tu vida esto debe suceder que ya sea que la gente llega a su último naturaleza no lo sabemos nos esforzamos pero todos esto esto debe suceder en la vida que tu experiencia de la vida lo que sea lo pequeño que estés haciendo en tu vida debe ser placentero esto lo podemos lograr si cada uno de ustedes se levanta y se esfuerza esto es posible, que podemos crear una generación donde su experiencia de la vida es placentera y no necesitan absorber ningún químico en forma de alcohol o drogas, ni esto ni el otro. Simplemente te sientas aquí, en paz, en éxtasis. Todo ser humano es capaz de esto con la suficiente conciencia e inteligencia. Esto está invertido en todos los humanos. Namaskaram, mis bendiciones a ti en este día. Dependiendo de qué tan dispuesto estés, estoy, dispu estoy disponible para ti. Sonidos de Isha. Repite esto después de mí. De acuerdo, por favor.